Préstele mucha atención a esta información. Diciembre está asociado a la fiesta y la fiesta al licor como el acompañante infaltable. También es una temporada durante la cual se dispara la comercialización de alcoholes adulterados con el consabido riesgo para la salud de los consumidores. Por eso nunca sobran los consejos para identificar los envases de licores falsificados. Es por su salud. En la fábrica de licores de Antioquia identificaron 16 formas diferentes de comercializar licor adulterado. Incluso en lugares reconocidos, la primera botella es legal. En este momento, algunas prácticas comerciales con distribuidores de producto intentan que el primer producto que el consumidor tome sea un producto original, para que cuando pida la segunda medida o la tercera medida, ya le están entregando un producto falsificado. Un ofrecimiento de licor a precios por debajo de los oficiales es una propuesta para desconfiar. De eso tan bueno no dan tanto. Productos falsificados no tienen todos los sellos de seguridad y cuando llega el mesero a servir el producto hace cosas como estas, agita, supuestamente destapa, nunca sale el sello de seguridad que hay en la tapa y sirve en copas el producto y ya se distribuye en la mesa, sin que le permitan al consumidor verificar siempre el material de empaque. Al comprar licores, mejor acudir a lugares reconocidos. Para evitar el fraude, con frecuencia la fábrica de licores cambia las tapas. La tapa nueva, que está formada por un elastómero blanco, que aquí se alcanza a ver, donde se aparece el logo de la fábrica de licores de Antioquia, es un tanto diferente y ya el sello holográfico que está alrededor de la tapa no aparece en esta tapa. Ya no lleva sello holográfico en la nueva presentación. Finalmente verifique que la numeración de los sellos en la tapa y la etiqueta coincidan. Por eso es recomendable destruir las etiquetas y los empaques Tetra Pak. Así no se la deja fácil a los adulteradores y la celebración será más segura.